si había que besarse una remera en el final de la presentación, era Franco Colapinto, ¿no? Después de todo lo que ha pasado y la noticia a partir de ayer. Buenas tardes para todos. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Mágico? Qué imagen que hoy nos infla el pecho después de lo que ha sido la gran noticia de los últimos días, de las últimas semanas. La noticia más esperada, porque todos estábamos con la incertidumbre. Bueno, ¿cuándo va a ser el día que pruebe nuevamente en una por primera vez en una FP1 Franco Colapinto? Y lo dijo María mismo ayer, sí, que era inesperado hasta para ellos, porque no estaban los planes ser que tan rápido aparezca la oportunidad, esta gran oportunidad después de 23 años, para que un argentino vuelva a hacer una free practice, ¿sí?, dentro de la Fórmula 1, compartiendo con Max Verstappen, con Hamilton, doblando. ¿Qué cosa, no? Sí, es un tema que lo iremos desarrollando a lo largo del programa. Uh-huh. Tenemos parte de lo que ha sido la charla con María Catarineu ayer. Che, qué rápido cuando salió María ayer. casi coordinado. Le dijo, Williams, ¿estamos sacando el comunicado? Sí, y ya estaba conectada con Carburando impresionante, Radio. Impresionante. Jorgito Magistri siempre mostrando la 10 en la espalda. Siempre hay que hacer algo un poquito más. Sí, pero espectacular poder estar en el momento en el que se daba la primicia charlando con María Catarineu, para que todos los argentinos puedan disfrutar de lo que ha sido una noticia muy esperada y un premio, porque es así, ¿eh? Es premio. Esto no es que le están regalando nada, ni cumpliendo con un contrato, sino que le están dando un premio a lo que él mismo se está ganando, que es, en el mejor momento de Franco Colapinto en la temporada, dar la posibilidad de subirse al Williams de Fórmula 1. Bueno, tenemos un montón programa que tenemos entrevistas. Bueno, el extracto de María, Agustín Canapino, que charló con Carbur Radio hoy, también tenemos un resumen de eso. Tenemos nota con Lucho Martínez. ¿Podés no tocarme más porque tenés la mano helada? Tenés la mano helada, por favor. Siempre frío, siempre. Bueno, Un lagarto. Tenemos nota con Luciano Martínez, sí, del TCR italiano. También la hizo Nair, así que tenemos esa notita. Saya iba a estar. Ay. Pero, ¿qué pasó? Pasaron cosas. Sí. Se le atrasaron los vuelos y me dijo, Jorge, hace 24 horas que no duermo. Dice, por favor, la semana que viene prometo estar, así que tenemos su palabra dentro de lo que fue el IPRIX de Portland. Lo que tiene es que el reptil Magistris es bueno. Es bueno. Le dijo, andate a dormir, Sasha, sí, tranquilo. No daba más, pobre. ¿Cómo le va a decir? No, Sasha, vamos a charlar un rato y dormís más tarde. Estaba liquidado. ¿Así? Pero bueno, tenemos su palabra, obviamente, y el resumen de lo que fue el fin de semana también. Gino Trapa estuvo en Brasil, sí, no vino muy conforme, que digamos, tengo un minuto Grigera. Ah, mamita, no sabes lo que me gusta la sorpresa del mago. Material exclusivo. WSK Euroserie con los Panetta, que también estuvieron. Marco Morelli, tenemos nota. Sí. En un ratito lo vamos a tener conectado. Él está descansado, ¿no? Dice que se pegó del palo que se pegó el fin de semana. Vamos a charlar de golpe. ¿Eh? Vamos a charlar con él. Tenemos la palabra de Valentín Perrone también, los chicos malos, que otra vez en el podio. Uno victoria y el otro el sábado se quedó con el tercer lugar. Y lo que viene. Porque lo que viene. De cargadísimo, todo. Cargadísimo. De todo. Bueno, un programa tenemos por delante, una semana en la que estamos todos felices y sí, contentos. Sí, por supuesto. Muy felices de lo que vamos a desarrollar en este programa. ¿Arrancamos? Bueno, dale, vamos con Sasha Fenestraz y lo que fue el IPRIX de Portland. Otra vez complicado. Tuvo un accidente en la Free Practice 2 también, que eso condicionó un poquito todo el fin de semana. Porque tuvieron que ir viendo, viste cómo es la Fórmula E, que si no das un paso, después tiene que dar dos juntos. Bueno, carrera en circuitos ya las conocemos, en grupo. Sí. ¿Sí? Y lo que más tienen, lo que más necesitan es guardar energía. Ahí está, Leo, mirá, de a 6, 7. Sí. Así fueron las dos carreras. Mirá, esta es la Fórmula E que yo imagino a futuro, ¿no? Más yendo a este tipo de trazados. Uh-huh. Son los más las carreras más atractivas, sí, que también. Si bien no dejan de ser circuitos chicos y que son ideales para la característica de la Fórmula E, salen del callejero que hace de las carreras carreras friccionadas, con muchos accidentes. Esto es más para lo que se viene para la nueva generación de autos, que Sasha Fenestraz estuvo contando que estuvo probando y que le gusta las sensaciones que le da, ¿no? Sí, es un auto mucho más rápido, mucho más confiable. Así que, bueno, acá Sasha le pasa esto en la primera carrera, se encuentra en el tercer lugar rápidamente, por afuera, había hecho buenas maniobras, y con el ingeniero empiezan a hablar, tenemos que empezar a ahorrar energía, porque si estamos muy arriba,
después se nos va a complicar al final de la carrera. Bueno, cuando meten el modo attack, hay un error. Ahí quedan 17, 18 y no lo pueden remontar más. O sea, complicada la primera carrera, lo que sí se han dado con un caño. Acá los autitos estos se la recontrabancan. Sí. La victoria acá de Antonio Félix da Costa, Robert Fins en el segundo lugar. Y bueno, carrera que no terminó en el puesto 15, o sea, sí. no le dejó mucho. Deslucido hasta acá el año para Sasha, ¿no? Sí, la segunda carrera lo mismo. También larga 14, la clasificación sigue siendo buena. Gasta demasiada energía otra vez. Y hay un toque con Hughes que lo penaliza también. Así que todas juntas le pasaron a Sasha. Queda en el puesto 18, no había mucho más que hacer, pero ya venía con una energía. Lo mismo, se fue para adelante, mucho consumo y después pagó las consecuencias. Así que escuchamos la palabra de Sasha, nos hubiese gustado tenerlo, lo vamos a tener, pero bueno, vamos a escuchar lo que decía con Diego Busto, ¿sí? El balance del fin de semana. Fue una carrera muy rara, creo que definitivamente una de las carreras donde creo que venimos bien y después se cayó todo a pedazo con el auto de seguridad. Obviamente el pequeño error peleando por posición ahí en la última dos curvas me costó mucho, pero ya el auto de seguridad me destruyó la carrera desafortunadamente. Pero bueno, la realidad es que largamos lejos, tuve una otra mala clasificación y para ir para adelante, para mantener posición, teníamos que consumir energía, pero se nos pasó un poco la mano. Creo que la estrategia obviamente era, como lo acabo de decir, ir para adelante, hacer posiciones para estar entre los 8 primeros. Lo hicimos, pero para mantener ese top 8 tuve que consumir muchísima energía y me penalizó muchísimo. Y creo que de mi lado fue un poco una carrera en desesperación donde trataba de ir para adelante y mantener esa posición. Y creo que en un momento de la carrera, todavía no está todo bien analizado, pero en un momento de la carrera seguramente tuve que haber, junto con el ingeniero, capaz un poco de comunicación y decir, bueno, ya está, no podemos seguir peleando acá, caigamos una o dos posiciones, nos ponemos décimo, lo que sea, guardamos energía y tratamos de ir de vuelta al final. Pero bueno, no tomamos esa decisión, tomamos la decisión de seguir un poco porque los dos ABT tenían energía más o menos similar a la mía, así que tratábamos de seguir el ritmo de ellos, pero no pudimos. Así que nada, una carrera difícil, esa es la realidad. Otra carrera sin punto, pero bueno. Y también te cae una penalidad en una curva, en una chicana, creo que fue que te penalizan por empujar. Sí, entre la curva 5 y 6, creo que con Hughes puede ser. Sí, porque tuvimos un contacto, venimos a la par chapa a chapa, como decimos en Argentina. Y nada, la verdad que pierdo un poco el tren trasero y él estaba justo a mi derecha y lo toco y lo tiro al pasto. Nada, que pude hacer realmente mucho. Pero bueno, también la verdad que no sé, creo que no se ve mucho en las cámaras, pero en la curva 1 me le tiro por adentro y me tira completamente en el pasto y eso ya también fue un poco del lado peligroso, pero bueno, no, obviamente no fue que le devolví lo que me hizo, pero bueno, son carreras. En Fórmula E hay mucho de ese chapa chapa, lo que decía antes, de contactos, y bueno, de vez en cuando sale mal, de vez en cuando sale bien, así que esta no salió. ¿Objetivos para Londres? A ver, no tengo más nada que perder, obviamente estoy muy lejos en el campeonato, estoy muy lejos comparado a mi compañero de equipo. La realidad es que necesito un buen resultado, así que a seguir peleándola. El año pasado tuve un fin de complicado, la verdad, ya, donde en la primera carrera termino en la pared, cuando tengo un contacto con cámara. Así que veremos, pero obviamente que el objetivo es tratar de terminar junto con Oliver en los puntos importantes o hasta en el podio para terminar bien mi temporada, porque como lo dije antes, viene siendo una de las peores temporadas de mi carrera deportiva hasta hoy en día. Siempre hay altos y bajos en una carrera deportiva, todos lo sabemos, como en una vida, no es solo en mi deporte. Y ahora mismo creo que estoy extremadamente abajo y tengo que encontrar esa pala para salir del hueco y seguir para adelante. Bueno, el campeonato lo tenemos a Nick Cassidy con 167, Mitch Evans 155, al igual que por Verlaine, Antonio Félix da Costa 134, se acomodó con dos victorias, y Oliver Rowland 131, Jean-Henri Vernet 129 y Sasha Fenestras 26. Lo que te hace ruido ahí es el quinto puesto de Rowland con el 17º de Sasha, ¿no? 131 contra 26 del compañero de equipo. Y no estuvo presente este fin de semana. Claro, y él es autocrítico.
¿no? Uh-huh. Él mismo está diciendo que cada carrera deportiva tiene sus altos y bajos, y en este momento le está tocando atravesar un momento de complejidad en cuanto a resultados, en cuanto a performance. Es un distinto combo, a lo que vimos el año pasado con Norman Nato, ¿no? Que, uh-huh, donde él estaba mucho más fuerte que su compañero de equipo. Sí. Acá se ha revertido la situación. Y creo que no es. Creo que la temporada 1 al final viene siendo mejor que la 2, cuando, uh-huh, cuando estábamos esperando al contrario. Por eso, bueno, está bueno que podamos charlar con él para ver todos estos aspectos. ¿Y qué va a ser el 2025? Totalmente. Sí, porque ha hablado con él, lo que dice del Gen 3 en un momento de la nota, el fin de semana, es como que lo prueba como para seguir en la Fórmula E. Totalmente. En el 2025. Con Nissan no sabemos si va a ser con Nissan. El contrato no es, termina el 2024. ¿Este fin de año es? Claro. ¿No era? No, era un año. Un año y sentarse a hablar. Sí, y la realidad es que en esto que él plantea, cuando le pregunta a Diego Bustos sobre, bueno, las expectativas para Londres, ese no hay mucho que perder, estoy muy alejado en el campeonato, es un arma de doble filo, ¿no? Salir a no sé si al todo o nada, a veces puede llegar a ser peligroso también. En poder seguir en esa pendiente, ¿no? Acá hay que, bueno, tratar de encauzar y lo difícil que es de qué manera afrontar. Porque hay algo, esa forma de, bueno, de repuntar una temporada que está en caída. Hay algo que yo pensaba el fin de semana. Digo, a ver, él, hay carreras donde administra mucho la energía y en el final no lo puede rendir en pista. Ahora que fue al frente, uh-huh, también, o sea, ¿dónde está ese término medio que no pueden encontrar en el auto de él? Uh-huh. Con Rowland, Rowland no están teniendo ese inconveniente. Rowland hasta parece que tiene 4 baterías, porque claro, sale ya de entrada, sale a matar o morir adelante y se mantiene después adelante. Totalmente. O sea, ahí hay algo que no está cerrando. Pero bueno, vamos a charlarlo con él la semana que viene seguramente. Y a ver, y bueno, si nos larga algo más también de su futuro. A ver, ¿con qué vendrá el 2025? Bueno, ¿tenemos minuto Grigera? A ver, mirá, ¿con qué me sorprendés? ¿Te semana gusta mi remera mágico? De los Duke de Hazard. ¿Vos eras de la época de los Duke de Hazard? Sí, pero por supuesto. Ah, bueno. Sí, más vale. Quería ver si ¿cómo te no? el joven. De Starkey Hutch, de los Duke, de toda esa banda. ¿DNI? Bueno, ¿arrancó? 20. 20. Por supuesto. De acá no hay nadie. Hubo seis palos de personas en el medio entre vos y yo. De acá arrancan 30 para arriba. Sí. No olvidate. ¿Gaspar? 39. Casi 40. No. Bueno. Vamos con Minuto Grigera. Sí. Presentación. Y Juanma mismo me editó un video. Me dijo, esto es para Leo. A ver. Es esto, que lo tiene Juanma para entrenar. ¿Esto es un entrenamiento ahora, actual? Ahora, ayer. No me viste con una cámara de 11 años. No, esto es de ayer. No, esto es de ayer. Terrible lo que viene Juanma, que ya tenemos novedades para lo que va a ser octubre. Va a correr el Rally de Granada. ¿Sí? Che, qué lindo esto. El Rally de Tierra de Granada lo va a correr con un Toyota. ¿Sí? Una Copa Toyota que se hace dentro del campeonato de rally, ajá, de tierra de España. Así que bueno, va a tener de acá en adelante muchos tests en este circuito con el Toyota para poder estar impecable y ser el piloto más chico en debutar en los rally de tierra de España. Mira qué lindo. ¿Y el plan de Grigera para su escalera? ¿Cuál rally sería? Rally. Él apunta 100% al rally, al World Rally Car. No quiere decir esto que no haga cosas en el medio, ¿no? Porque, no, más vale, por supuesto, por eso digo que por dónde ir, ¿no? Por qué camino es llegar. Se va a subir al campeonato de hielo, va a hacer algunas cosas más con el buggy y bueno, y esto sí, pero la meta es el World Rally Car. Hermoso. Bueno, ¿te parece si nos metemos ahora con el micro de karting? Dale. Tenemos karting.
Ah, me parece que sí. ¿Qué crees? Escuché algo que me trajo del más allá. Vamos con... Te habló, lo escuchamos de la pecera, ¿no? Me habló alguien del más allá. Qué buen oído que tenés, ¿eh? Y me dijo, sí, hay que poner a Gino Trapa. Se parece a nuestro operador Gastón. Sí. Tirando bolos al aire. Gaspar. Vamos a Gaspar. Vamos con Gino Trapa, que estuvo en Brasil. Sí, cuarta fecha de la Fórmula 4 brasilera. ¡Uy, qué feo se le puso! Compartiendo escenario con el Stock Car, ¿no? Bueno, Gino no tuvo un buen fin de semana. Leo, nosotros lo hablamos esto ya, que utilizan tres juegos de neumáticos y con eso tienen que jugar todo el fin de semana. Tres carreras y la clasificación. En el momento que tenía el mejor auto, que era en la segunda, tiene problema de embrague en la salida. Entonces, ahí quedó último y se le complicó para poder avanzar, era el que tenía el ritmo. En las otras, bueno, la tercera ya no tenía casi goma y en la primera habían utilizado los de la clasificación. O sea que no fue el fin de semana esperado por Gino. Pero bueno, experiencia en la F4 viene muy bien esta categoría, que va sumando algunos coches más. Pero bueno, la idea de Gino es hacer todo este año. Se viene la carrera en octubre acá. En Buenos Aires. Sí, van a venir junto a la Estocar, al TCR. Estaba viendo 12 autos en pista. 12 autos en pista, sí. ¿No? Y se dan con un caño. Ay, qué fea esa. Mirá Callino, por la tierra cruzado, ganando posición, porque se habían pegado antes. La curva de la Caipiriña se llama esa. Ah, mirá. Que es la copia de Urrush, digamos. Ponen. Hay dos curvas en Velocità que imitan. Que imitan a curvas emblemáticas. Una es esa, Caipiriña, que es una especie de Urrush. Y la otra es la del sacacorcho de Laguna Seca. Bien. Que es en la parte final del circuito, que es en bajada. Mirá vos, no tuve el detalle. No estuve mirando. Bueno, eso pasó en Caipiriña, ese desparramo de ahí. Muy bien. Bueno, escuchamos la palabra del piloto de San Isidro, Gino Trapa. A ver. Bueno, hola a todos, acá Gino Trapa, ya en Argentina, y les quería hacer un resumen de la tercera etapa en Velocità de Fórmula 4 de Brasil. Bueno, primero la clasifica, quedamos sextos a dos décimas, así que muy muy cerca, la mejor clasifica del año y nada, unos muy pequeños errores nos dejaron afuera de pelear por la pole, pero bueno, contentos con ese resultado. Después, pasando a la primera carrera, con peor condición de gomas que los demás, sacamos un P4 muy, muy peleado. Pasando a la segunda carrera del sábado, largamos quintos, largábamos y lamentablemente nos quedamos en la largada por un problema del embrague. Así que nada, pude largar después, pero obviamente con una gran diferencia de lo de adelante, que habían largado normal. Y nada, llegamos a escalera hasta el P5 con muy buen ritmo y con buena goma en esa carrera. Pero cuando me crucé con mi compañero de equipo, me costó mucho pasarlo y no pude escalar más. Si bien tenía más ritmo, pero chicas, es una pista muy difícil para pasar y tampoco teníamos que arriesgar mucho. Así que bueno, también sabemos que él está peleando por el campeonato y la verdad que va muy bien. Así que no podíamos arriesgar mucho con él. Y después, en la última carrera, el domingo, salimos sextos con una muy mala condición de gomas y nada, hicimos lo que pudimos, nos pusimos cuartos en la largada, rápidamente me puse quinto y cuando estaba para pelear en las primeras vueltas, porque la pista estaba mala y más o menos que me podía ordenar el pelotón de adelante, sacaron safety car, la pista se puso mejor en ese transcurso de tiempo y ahí la goma se empezó a notar más y como teníamos muy mala goma, nos fuimos para atrás y quedé en P7, pero no mucho para hacer en esa carrera. Así que nada, ese fue mi balance del fin de semana. Chao, gracias. Bueno, el campeonato, ahí todas las banderitas brasileras, por supuesto. El único representante de otro país, de Argentina, es Gino Trapa, que se encuentra en el quinto lugar con 73 puntos. El puntero del campeonato es su compañero de equipo, ¿no? Mateus Comparato, que hacía referencia a él recién, que le costó superarlo, cortado en la punta del campeonato, le lleva casi 40 puntos, ¿no? Sí, casi, sí, 39 está lejos. El rookie es Nobles. El que es, o sea, Gino está segundo en el campeonato de los rookies, el primero es Nobles, con el que peleaba, ahí lo decía él, uno de las competencias. Bueno, la próxima será en el circuito de Goiânia,
para fin de mes. Así que hay revancha para Gino. Ahora sí, Leo, nos metemos en el micro del karting. Dale. Sí, la actuación de los Panetta. Vamos. Linda vuelta de Santino Panetta. Y bueno, la actuación de los dos. Coincidieron que Bautista y Santino estuvieron en Francia Corta. ¿A quién le fue mejor? A ninguno de los dos. No. 28 los dos estuvieron. Lo que debe haber sido esa habitación de hotel, ¿no? A la noche. Mirá, acá está Bauti. La categoría es la OKN Junior, donde Bauti estuvo 14, 15, hay un tema del freno, de acomodarse un poco. Bautista fue a correr esta carrera, no es que está ya como Santino. Entonces estuvo un poquito más difícil para el Bomba, que así fue. En la primera manga se mandó 8 y lo pusieron, se fue afuera. Y bueno, después costó remontar, si bien lo hizo en cada manga, terminó en el puesto 28 en la final, enredado en el fondo. Difícil. Largó 29 y terminó 28. Me decía, no pude pasar a nadie, Jorge. Bueno, pero es qué tremendo. Desesperación eso, ¿no? Estar tan lejos y no poder avanzar. Y nada, nada. Porque a veces zafan con algún toque adelante. Claro. Bueno, esta vez no pudo pasar nada. Vamos con Santino, que estuvo... El guapo. El guapo de Campana, que viene con un año. Ay, qué difícil, qué tal. Le desafilaron el cuchillo. Y bueno. Ahí está. Puesto también. Largó en el puesto 30 y terminó 28. Una categoría como la OK, bueno, ya acá hay pilotos profesionales, corriendo la primera fecha de la Euroserie. Y también Santino, que pudo avanzar en las mangas, no mucho como para acomodarse, la clasificación no fue buena. Tuvo un problema y le pegaron de atrás justo en la quali. Ahí lo ven puesto, bueno, 22 ahí a Santino Panetta. Pudo estar, pudo estar un poco más adelante y después, bueno, se empezó a caer otra vez. Viene de una racha mala, pero bueno, lo tienen que acomodar un poco y bueno, ir para adelante. ¿Cómo sería cómo lo tienen que acomodar un poco? Y él tiene que acomodar un poco su cabeza. Pero bueno, ojo, se viene para Argentina, porque va a correr el argentino de kart. Y creo que le va a venir bien. Hace más de 6 meses que está allá. Ahora estaba la madre con Santino y Bautista. Pero ahora se vienen todos juntos. Va a correr el argentino y después se vuelve. ¿Queda Santino todavía? Y Santino tiene 14. No, imagínate, 14. Tanto tiempo afuera, pobre. Estuvo el padre, estuvo la abuela, estuvo solo. Es todo un cambio en general, ¿no? De un montón de cosas. ¿Y el cole lo está haciendo a distancia o no? Sí. Ya está haciendo todo el colegio allá. Y bueno, sabemos que es piloto Bullet. Así que María está con el ojo también arriba de Santino y Jamie también, de todo lo que hace el guapo de Campana. También hubo karting en Estados Unidos, sí, con argentinos, el equipo International Motorsport de Carlos Martínez y la actuación de Alessandro de Tullio. Acá, este es un karting totalmente distinto. En Estados Unidos, lo todo que se distinto. Dan... No. Es impresionante. Bueno, Alessandro de Tullio, Luca Quattromano y dos pilotos que corren, Lorenzo Kaufman por un lado y Harry Kewell, que es un piloto británico que empezó a correr en esta fecha para el equipo y logró el podio, ¿sí? En esta categoría K, donde corre Ryan Norbert, ¿sí? un histórico y de los pesados del karting. Bueno, acá vamos a ver una definición al final donde, Leo, prepárate, ¿eh? Tercero viene Ale, se van a poner una piña. A ver si ahora lo vamos a ver. El equipo de Carly, acá hay motorizado. Mirá atrás, ¿eh? ¡Uy, mira! ¿Terminaron? No. Almohadones. Ale es el que toma el karting para poder seguir. Otro arriba de los almohadones, como decís vos. Pero fue una gran piña. ¡Qué caramuza! No, tremendo. Este es el karting de los Estados Unidos. Y ahí, ¿sí?, lo abandonó. Este quedó para arriba. Así que bueno, ahora la continuidad del equipo de Carlos Martínez va a ser la USF Junior Mid-Ohio.
¿Sí? Sí, ahí avisan que ya tenemos contacto. ¿Ya estamos? ¿Ya está Marco? Sí, ya lo tenemos enganchado a Marquito. Recuerden a Marquito que Morelli. Tenemos Marco Morelli y después vamos a tener la nota que grabó Nair con Luciano Martínez y lo mejor de... Agustín Canapino y María Catarineu, para meternos en tema con lo pesado de la semana. Bueno, nos metemos con Disloop, que siempre nos acompaña. Exacto. Disloop Lubricantes, distribuidor oficial de la marca Móvil. Lubricantes aprobados por los principales fabricantes que cumplen las más altas clasificaciones de servicio. El compañero de quienes viven en movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Contactos 48229195, el celular 112-523-5378, mail ventas@disloop.com.ar y en Instagram disloop.lubricante. Leo, nos vamos a Barcelona. Qué lindo, me encantaría, mágico. Protagonista del fin de semana, ganador, vas a escuchar el himno y lo va a escuchar él de una manera increíble porque se llevó la victoria. Uno de los chicos malos. La otra vez tuvimos al otro chico malo que ganó, ahora lo tenemos a este. ¿Cómo andás, Marco? Bueno, muy bien. Muy bien, aquí ya en casa, así que bien. Bueno, primero que nada, felicitaciones porque fue un fin de semana medio así, ¿no? De subidas y bajadas. Sí, no, fue... Bueno, ya cuando llegué ahí en Holanda me sentí bien. Al final, el año pasado se me dio bastante bien. Y venía con muchas ganas, además que venía de haber hecho dos carreras un poco desastres, sobre todo en Mugello. La primera se rompió el motor y en la segunda la lié un poco yo, así que venía con ganas de poder sacar ese buen sabor de boca, ¿no? Y venía con muchas ganas, sobre todo el viernes fue muy bien. Tuve que hacer la primera tanda un poco de rodaje al motor porque me tuvieron que poner un motor nuevo. Y la verdad es que la moto iba bien, al final me sentí bastante bien en el quali y todo, tenía buen ritmo. Y a favor lo que tenía el sábado, que salí tan enchufado, era que había algunos pilotos que tenían penalización y eran pilotos rápidos, importantes, que eran candidatos a la victoria. Entonces decidí salir y bueno, salí demasiado a tope y en la primera de izquierda tuve una caída que bueno, que no me dejó fuera de carrera porque si bien que pude arrancar la moto, pero bueno, ya me quedé atrás, está claro. Marco, ¿cuánto se siente ya la agresividad en la Rookie Cup? Digo, de los rivales y el nivel de competencia. ¿Cuánto se empieza a notar el nivel ese que se eleva? A ver, está bastante alto el nivel que hay en la Rookie, ¿no? Hay pilotos muy, muy de alto nivel. Y bueno, la agresividad al final, yo creo que todos somos agresivos. Al final, si no eres agresivo, no puedes estar peleando por podiums, es imposible, ¿no? Siempre tienes que tener velocidad y agresividad. Un poco de todo, básicamente. Si tienes mucho de una cosa y poco de otra, no, tampoco es suficiente. Tienes que ser un poco completo y yo creo que de momento en la Rookies hay 5, 6, 7 pilotos que son así, ¿no? Rápidos y agresivos, que al final es donde se forma el grupo. Pero bueno, sí, se nota la agresividad. Al final es un campeonato del mundo, casi, así que se nota. Marco, ahora vamos a ver un poco lo que fue, a ver si lo pueden traer. Quiero que me cuentes vos qué es lo que pasó bien. Lo estábamos contando, pero no teníamos las imágenes. Quiero ir bien a lo que fue el golpe, porque te levantás rápidamente y volvés. O sea, ahí te sacude. ¿Qué te pasó ahí? Yo creo que fue que, bueno, en el circuito de Assen vienes de la primera de derecha, la segunda de derecha, la tercera y cuarta son de derechas también, y viene la primera de izquierda, ¿no? Que es la quinta curva, que bueno, en la primera de izquierda tienes la parte del neumático un poco frío, supongo, y nada, estaba tirando porque quería abrir brecha desde el principio y abrí, yo creo que demasiado gas y el neumático no aguantó. También pensé que aguantaría, ¿no? Porque justo el sábado por la tarde hacía 50 grados de temperatura en la pista, entonces dije, yo salgo a fondo y a ver qué pasa, pero
salió mal. Y eso, y ahora, ¿cuál es el primer reflejo? ¿Ese es el de salir corriendo? ¿Lo pensás o eso es instintivo ya? Que vas directamente a buscar la moto queda encendida. Sí, no, a ver, yo me caí y no pensé nada, solo fui a la moto y a ver qué podía hacer, porque me acuerdo que hablando antes de la carrera, estaba hablando de que era una buena oportunidad, ¿no? Porque, como bien dije antes, tenían penalización muchos pilotos que eran candidatos, entonces era una buena oportunidad para empezar a recortar puntos y sobre todo para intentar ganar la carrera. Y claro, era como que estaba todo más o menos bien y de repente salgo por patas, así que no pensé en nada, solo pensé en corre, coge la moto e intenta hacer algo. ¿Cuán distinto es caerse de la moto cuando vas puntero que cuando venís en el medio del pelotón en cuanto al proceso interno, ¿no? De la bronca, de lo que se pierde? Pero a la vez, digo, también te estás cayendo puntero, no es que te estás cayendo en el medio del pelotón. Digo, hay una mezcla ahí de sensaciones. Sí, no, obviamente cuando te caes en el pelotón, al final te caes y bueno, iba, yo qué sé, séptimo, sexto. Bueno, yo creo que el reflejo es el mismo, ¿no? Intentar coger la moto e intentar poder hacer algo, ¿no? Pero sobre todo cuando vas primero y te caes, luego cuando termina la carrera o cuando estás en frío ya dices, pero qué tonto fui, iba primero y te caes, qué tonto, pero bueno, al final es lo que hay. Si tienes que empezar a recortar, a tirar, a ir un poco al límite, estas cosas pueden pasar. Y pasó. Marco, bueno, vamos a lo mejor, porque fue la carrera 2, donde ¿cuál es el proceso que haces a la noche? Esto decís, bueno, hay que resetear y salir con todo al otro día, porque eso también es importante, estar fuerte de la cabeza, ¿no? Sí, bueno, a ver, el sábado por la tarde no hablaba con nadie, solo quería ir al hotel y descansar. La verdad que estaba muy, muy, muy cabreado, ¿no? Pero no por nada, sino porque fue mi culpa, básicamente. Al final la cagué yo, pero bueno, es lo que hay. Al final llegué al hotel, estuve mirando el error que cometí y nada, no pensé mucho en la carrera de al día siguiente que tenía, porque tenía claro que podía tener el ritmo, ¿no? Porque, bueno, como bien se vio el sábado, me caí y ni bien cogí la moto empecé a hacer vueltas rápidas, así que no estaba preocupado por eso, de si me iba a faltar ritmo o no. Estaba más preocupado del golpe que me di, que al día siguiente me dejaran correr porque tuve que ir al centro médico, pero bueno, al final no fue nada y pude correr el domingo. Y el domingo, pues nada, salí y bueno, salí con una motivación extra, supongo, porque no me quería volver a caer y obviamente me quería ir de Assen con un buen sabor de boca. Y nada más, fue tirar, solo tenía en mente tirar y al final se dio así, gané. Sí que es verdad que el grupo fue mucho más pequeño que la primera carrera y nada, súper contento cuando bueno, ya vi la carrera 3-4 veces repetidas y creo que fue muy buena carrera, ¿no? Al final impuse un ritmo en el cual solo aguantaron 6 pilotos o 5 y eso dice de que bueno, soy un piloto rápido y puedo hacer que los demás vayan apretando y a partir de ahora es intentar ir así cada carrera, porque ni bien, como hablamos antes, Jorge, estoy séptimo del campeonato, estoy un poco atrás, pero si bien puedo llegar a todos los circuitos que quedan y ir a este nivel de velocidad y poder llevarlos al límite y que puedan cometer algún fallo, al final no le deseo el mal a ningún piloto que hay ahí, ¿no? Pero cada uno tiene que ver por lo que necesita él, en este caso yo. Así que eso es lo que necesito y yo les intentaré empujar a tope. Después de un golpe de esa naturaleza, Marco, ¿queda alguna molestia, alguna incomodidad física para el otro día, para subirse a la moto nuevamente? Sí, la verdad que para el domingo corrí con la espalda un poco tocada y la pierna derecha.
La verdad que tampoco la piba no me molestaba mucho porque era la de la palanca de freno. Si hubiera sido la de las marchas, sí que creo que me hubiera perjudicado un poco más. Lo que sí me dolía era la espalda. La espalda me dolía un poco al acoplarme, al girarme, los cambios de dirección. Pero bueno, al final con la adrenalina se fue todo. Y hoy, un par de días después, ¿qué sentís? ¿Estás recuperado? ¿Tardan en irse los dolores, moretones? Tarda. Estoy tocado. Está tocado. ¿Cuál es? Hablabas recién de la posición del campeonato. ¿Qué objetivos tenés propuesto de acá hasta final de temporada? Como bien dije, bueno, primero hacer lo mejor que pueda, eso está claro, pero dar el máximo. Yo creo que el objetivo hasta el final de temporada es intentar no bajar del podio. Y si bien no estoy en el podio es porque me caí, porque al final es lo que tengo que hacer, tengo que recortar puntos y no me vale un sexto, un quinto de esto de pensar en el campeonato, porque al final voy séptimo, no tiene ningún sentido. Tiene que estar, creo que quedan 6 carreras, en esas 6 carreras debo estar en el podio, al final es un objetivo que me marco y a ver si lo puedo lograr. Yo creo que si logro eso, en la última fecha de Misano podría estar peleando por el top 3. Así que eso espero y deseo con muchas ganas. Marco, vamos a escuchar una parte muy emotiva tanto para vos como para nosotros. Creo que encima en las redes, este himno hacía mucho que no se escuchaba con tanta claridad. Y porque hay lugares, hay circuitos que no lo pasan, lo pasan incompleto. Quiero que escuchen el himno argentino con Marco en el podio en el primer lugar. A ver, ¿lo escuchamos? We came. Time for the Argentinian national anthem. Sí, qué emoción, qué bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. La verdad que tiene razón porque en Jerez sonó, pero lo cortaron al instante. Creo que duró 20 segundos y luego en el fin también 20 segundos. Pero el domingo pasado sonó bien. ¿Qué te genera? Porque te vi en una imagen cuando termina la carrera que te señalás acá la bandera argentina. ¿Qué te genera todo esto a vos, Marco? Sí, no, bueno, a ver, me pone contento, ¿no? Al final, yo desde chiquito, cuando jugaba a una consola, se llama la PS Vita, me acuerdo que jugaba el modo trayectoria del MotoGP y siempre me ponía la bandera argentina, ¿no? Porque al final mi padre es argentino y me acuerdo que mi padre tiene un amor súper grande por Argentina y bueno, sobre todo el domingo pasado, que también le dediqué la carrera porque fue su cumpleaños, ¿no? También me dijo que se emocionó un montón cuando sonó el himno, que nunca lo había escuchado tanto y sobre todo que también se emociona más si encima su hijo es el que hace que el himno suene, ¿no? Así que la verdad me provoca mucha felicidad, no solo por mí, sino porque al final ver a mi padre que también le gusta y también ves esa felicidad me hace motivarme cada día más para intentar que suene más veces. Che, ¿y tu mamá va a tener que ir seguido? Porque fue 2 veces y ganaste las 2, en fin, y acá. Sí, ¿no? Ya le intentaré coger algunos pases para que venga todas las carreras que quedan. Che, bueno, estás en víspera de cumpleaños, ¿no? ¿Cuánto cumplís mañana?
Mañana cumplo 17 años y nada, disfrutarlo, que ya se dice pronto, pero ya casi casi soy mayor de edad, así que bueno, muy contento. Bueno, Marco. Ya con 17 ya estamos en edad de mundial, Marquito, ¿eh? Así que no te queremos apurar, pero te queremos ver ahí, ¿eh? Ojalá, ¿no? sí, ojalá. Bueno, Marco, felicitaciones. Pará, el ojalá, ojalá es un deseo y sí, nada más. No, bueno, se trabaja siempre para ¿Estás eso. ¿Estás ahí nomás o no? Hombre, yo estoy trabajando, ese es mi objetivo, ya me lo propuse a principio de temporada, así que espero conseguirlo. Qué lindo. Mira si el año que viene tenemos. Tenemos un Moto 3, ojalá. Bueno, Marco, a disfrutar el cumple que se te viene, felicitaciones y bueno, a descansar que ya esto no para. Sí, gracias, Jorge. Nos vemos. Abrazo, Marquito. Chao, abrazo. Bueno, gran nota con Marco Morelli y bueno, ese himno, ¿no? Qué emoción. Estaba la piel de gallina y no del frío. No, lindo himno, bien para la cámara, bien tomado, también con respeto, porque. A veces cortar el himno, pasarlo más rápido, no toman dimensión de lo que significa para cada uno de estos chicos tener ese himno ahí. ¿Y qué pasó con Valentín? Uy, Valentín Perrone, si lo vieron en las imágenes, sí, la jugó el todo por el todo. Sí. ¿Sí? No le preguntamos si lo vio venir a Valentín. Ahora vamos a escuchar la palabra de Valentín, que nos cuenta lo que fue el fin de semana. Tercer puesto el sábado. Peleando con Marco ahí, palo y palo. En la última vuelta, Leo, estaban los dos, 1-2 argentino. Lástima que, bueno, Valentín se la jugó. Pero tercero fue en el sábado y quinto el domingo, está cuarto, es tercero en el campeonato. Buena suma de puntos. Muy buena suma Valentín. De puntos. Vamos a escuchar a Valentín Perrón. La verdad que el fin de semana comenzaba muy bien. En el FP1 y FP2 pude ser de los más rápidos. Y en el quali, bueno, tuve un par de problemas de gestión de quali y no pude hacer ninguna vuelta rápida. Y además me penalizaron por sectores lentos y el sábado en la primera carrera tuve que hacer una long lap. Pues bueno, la carrera del sábado, como ya he dicho, tuve que hacer la long lap y salí, hice una largada buena, me puse tercero, luego pasé a primero y pude hacer la long lap pasando primero porque éramos bastantes penalizados y pude llegar otra vez al grupo adelante rápido y estar peleando y al final acabé en la tercera posición. Y en la segunda carrera, pues no tenía long lap y bueno, pudimos hacer un poco de gap con el grupo, con el segundo grupo y éramos creo que 5 pilotos en el grupo delantero y la verdad que fue una batalla muy divertida y bueno, en la última vuelta pasé quinto para la última vuelta pasé quinto. Y bueno, pude adelantar a tres pilotos que tenía delante y luego a Marco. Y nada, estuve tirando con Marco el resto de la vuelta, justo detrás. Y en la última curva de izquierdas para la última chicane, ahí vi el hueco, lo intenté. Y bueno, cuando iba a abrir gas, pues se me cerró y tuve que salvarla e irme recto a lo verde. Y luego pude volver a pista, pero acabando en quinto lugar. Se intentó, la verdad, y hice lo que pude para llevarme la victoria, pero bueno, al final no salió, son cosas que pasan. Y nada, ahora toca verano, toca entrenar más fuerte que nunca para llegar muy fuertes al Red Bull Ring, que es la próxima carrera. Y nada, un abrazo, chao. Bueno, acá tenemos el campeonato que hablábamos con Marco y lo que cuenta Valentín. Brian Uriarte, 140 puntos. Álvaro Carpe, 127. Valentín Perrone, 117. El Coyote con el tercer puesto. Y el quinto sigue sumando buenos puntos. Ya ganó y está tercero. Máximo Quiles con 110. Rico Salmela, 91. Hakim Danish, 83. Y Marco Morelli, que es el séptimo, también lo charlamos con él, 77.
Bueno, a 23 de la punta y a 10 del segundo puesto. ¿No? Uh-huh. Está ahí a tiro. En la Talent está al revés, ¿no? Marco sí, está adelante. Marco puntero. Adelante, puntero y tercero está. Cuarto lugar para Valentín Perrone. Así que los dos, me gusta la actitud de Valentín, ¿eh? Me gusta. La maniobra era un poco. Arriesgadísima. Sí, pues, cerrado. No estaba en el radio de los demás. No, pero, era difícil que saliera, pero como dijo, bueno, lo intenté. Vengo a ganar. O sea, la frase de él del fin de semana fue, vengo a ganar, o sea, si me sale, me sale. Julián Manganiello dice, qué hombre Marco, qué hombre. Dios los bendiga, Jesús te ama. Miranda, González, Ezequiel, ahí prendidos. Genios, estoy llegando tarde, la entrevista con Catarineu y el timing de hacerla con la noticia recién salida, dice Ale37, fue un elixir. Sí, sí. Hasta el viernes hay que seguir con las entrevistas relacionadas a Franco. Bueno, un poco hoy estuvimos también charlando en Carbando Radio con Gastón Parisier, que es el fundador de Vixbox, también explicando un poco lo que está generando este fenómeno Colapinto, ¿no? Este contagio de las grandes empresas de Argentina de sumarse a lo que es no solo la pasión de Franco, sino también su forma de ser. Y a lo que es este creer, ¿no? Porque Franco desde chiquitito que soñó con esto y bueno, está a un paso de lograrlo y para eso necesita la ayuda de las grandes empresas argentinas que hoy, afortunadamente, y después de tanto tiempo se está dando. Es como que se están alineando todos los planetas para que esto suceda. Y lo que decía María, que seguramente estará en el resumen que tenemos para cerrar el programa, que los sponsors no son esos sponsors fríos, que por ahí es un contrato y nada más, sino que se juntan todos, tienen un grupo de WhatsApp también y trabajan todos en conjunto. Exactamente. Bueno. En un ratito vamos a escuchar a María. Sí, en un ratito vamos con eso. Nos queda de motos John Dylan Kelly, ¿no? Es más Sian, porque Sian. Sí, alguien se enojó porque le dije Sian. No, es Sian. Sian. Así que. Sian Dylan Kelly. Bueno, más lindo todavía es el nombre. Moto América en Bridge y bueno, una carrera donde Kelly terminó la primera, terminó abandonando la segunda en el octavo lugar de. Séptimo lugar, me parece, de la carrera. Bueno, Moto América, que siempre da espectáculo. Quinto, ahí está, ahí me aclaran quinto. Ahí está, el moto número 40. Un circuito bastante técnico y rápido, donde Kelly todavía no puede dar ese paso a poder pelear adelante definitivamente. Dominan acá, como ya hemos dicho, Yamaha y Ducati. Linda bajada, tipo la de sacacorcho. Circuitos tantos tiene Estados Unidos, millones de circuitos. Y bueno, este circuito bien motero, ¿eh? Es interesante el circuito de Ridge. Esa es, la número 40, esa es Sean Dylan Kelly. Con top, el Top Pro es el equipo, la moto es BMW. Kelly fue campeón, pero en Super Sport 600. Después se fue a correr Moto 3, Moto 2. Y ahora volvió, retorna en la moto, en este campeonato de Moto América, en Superbike. ¿Sí? Así que íbamos a tener la palabra de Kelly, pero Kelly siempre me promete y después me dice, uy. Pero tenés contacto con sí, Kelly. No es Palermo que fue como un fantasma. No, Kelly me dijo, esta noche te mando el video, ayer. Sí. Y Kelly después me lo manda, no, pero aparte me causa gracia porque me lo manda, me dice, 3 días después o 4, me dice, ¿estamos a tiempo? Ya pasó. Ya está. Escucha, después, ¿qué pasa en nuestro Ken en Alemania? Este fin de semana corre. Ah, porque sí. En Nürburgring. Claro, porque sí. El estereotipo del corazonero es el nombre Sean Dylan Kelly con la facha de Maxi Tarileón. De Maxi Tarileón. Fin de semana, lo tenemos en lo que viene, va a estar Maxi Tarileón porque se viene nueva fecha de la GT4 alemana. Pero ¿no te gusta, digamos, cuál es el piloto de corazón de Fórmula 1? Es Sean Dylan Kelly con la facha de Tarileón. O el Coyote también. El Coyote también. El Coyote es el porque garnacho. También... Sí, te dije que le dicen el garnacho de las motos. ¿En serio? Sí. Muy bueno. Coyote furor en TikTok. Mirá. Sí. Lo voy a empezar a seguir. No tengo TikTok. Me voy a hacer una cuenta de TikTok para seguirlo. O sea, a corazón de F1 tenés que seguir en TikTok. Por vale, supuesto. Cuando, ahí está. Me haga la cuenta. ¿Cuántos hay? 6.000 seguidores. Estoy por cerrar las otras que son más tóxicas. Mirá. Che. 7.000 ya. ¿En serio? Sí. No juega. Che. Mirá vos. Un mes solo. Bueno, pará, vamos a hacer eso. Un... Eso es la magia de. De otra generación. Mía no. No, claramente. No, de otra generación. Mira, 20 millones, claro. TikTok. No tengo ni idea. Bueno. ¿Con qué seguimos? Yo creo que tengo que hacer una mención.
Tengo que hacer una mención. Mire lo que tengo acá. Mirá el regalo que me hicieron. Seba, que está afuera, nos vino a visitar, a ver el programa. No, al mirá, revés, así casi no, es un lío. Casi se me cae todo. Mates del Mar. Mates del Mar, arroba Mates del Mar. Pero miren lo que me han traído. A ver, Leo. Lo voy a agarrar. Esperen. Mirá lo que es esto. Bombilla. Ahí está. Mate de algarrobo, ¿eh? Pero la voy a sacar para mostrarlo bien. Mate de algarrobo, pero miren lo que es esto. Acá dice... Esperen, se llega a ver si lo acercás bien a la cámara. Ahí va. Y no, va a desenfocar, un poquito menos, va a desenfocar, va a desenfocar. Bueno, no, no sé si la agarra ahí. Bueno, mirá. Ahí se ve. A ver, ahí. Dice Franco Colapinto. Es espectacular. ¿Qué dice Franco Colapinto? El 12, el número del auto. Bizarrap, el casco. Y acá también. Fórmula 2 y las tres estrellas. Tremendo. Acá mirá, Franco Colapinto. Bizarrap en el casco y 12. Tremendo, ¿eh? Qué bueno que está ahí. Muchas esto, gracias, ¿no? Sí, a Mates del Mar, arroba Mates del Mar. En Instagram, ¿eh? En Instagram. Arroba Mates del Mar. Mirá, tengo todo para curarlo y todo. La verdad que. Mirá qué bombillita que me encantó digaste. El regalo. Mirá qué bombillita, la mía ya larga de gusto óxido. Ahí está, así que estoy bueno. Preocupado muchas porque gracias. Me está dando acidez. Muchas gracias por el regalo, ¿eh? Bueno, Leo. Dame que yo escucha. Te lo envuelvo. Para regalo. No te no, no se ojo, me ocurriría jamás, mago. No, por favor. Bueno, pero igual, de todas maneras, ¿hace frío? ¡Para! Bueno, eso te no pasa. Me toques. Eso te pasa cuando tenés el hilito de lluvia en tu casa, ¿sí? En la bañera, el hilito ese y tenés frío así. Cada vez calza yo no mejor, te toco. Sí. Es el agua fría porque te abrieron la canilla de la cocina. Para eso la solución es Bombas Rowa, mirá. Cerra la canilla. Viví a fondo la experiencia de la Fórmula 1 en tu ducha. Con los presurizadores Rowa, vas a sentir la velocidad y el confort inigualable. Acelera a fondo tus griferías con Rowa, la solución silenciosa a la falta de presión de agua. Bombas Rowa, más de 69 años brindando soluciones al continuo avance de la tecnología sanitaria. ¡Epa! ¡Fachero equipo de mate! Ah, dice Solange Paez, ¿eh? ¿Vieron? Hay que sortearlo, te tiro Camila. No, pará, Camila. Tienen que llegar un par primero y después vamos con el sorteo. Claro, ¿eh? Todavía estamos rengo. Sí, quédense porque tenemos un programa extenso, ¿eh? Miren que todavía nos pero falta un montón. No, pero se estira. ¿Se estira? Sí, quédense tranquilos. ¿Y qué pasa con Apercibido? No, está en otro estudio. Ah, no, así que relajá, Leo. Mirá. Yo tengo que ir a buscar a... ¿Eh? ¿Qué pasa? No, quedamos, bueno, dale. Quedamos. Bueno, vamos. Muy bien, vamos. Copando la parada. Me gusta la producción, ¿eh? ¿Y hay pelea entre producciones o no? Porque sí. Eso es importante. ¿Hay pelea? Hay piña. Me gusta, bien. Bancando los trapos acá con corazón claro. De Fórmula 1. Seguimos al bueno, aire, ¿eh? Dale. Vamos con la nota que hicieron hoy. Contame, dale. Leo. Con Agustín Canapino, después de lo que han sido las dobles pruebas de Iowa a fines de la semana pasada y la de ayer en Milwaukee. Bueno, hablamos con Agustín Canapino. Preparándose para lo que será el comienzo de una nueva era para IndyCar, la era híbrida, ¿no? Con el nuevo sistema híbrido, cómo fueron las sensaciones de Agustín Canapino y nos cuenta cómo se hace para recargar baterías, para utilizar potencia extra con Push to Pass y con el sistema híbrido activado. Mira, 120 caballos extra. Epa. Superando los 800 caballos de potencia para la IndyCar, una locura, mira. Milwaukee, bueno, probamos en Iowa primero el jueves pasado. Y probamos en Milwaukee ayer. Bien, pruebas, siempre los óvalos son un desafío en IndyCar. Especialmente en Iowa, que se refaltaron las curvas, y a Milwaukee, que era un óvalo nuevo. Así que bien, buenas pruebas, estuvimos competitivos siempre. Los óvalos son bastante particulares porque es difícil analizar la realidad, ya que después en carrera vas con mucho tráfico y todo cambia. Pero en vuelta rápida estuvimos cerquita de los autos rápidos en ambas pruebas, en ritmo estuvimos bien, creemos que estuvimos bien. Y bueno, estuvo bueno, siempre girar en los óvalos es, como te digo, es un enorme desafío. Y estuvo bueno, porque creemos que vamos a estar competitivos en ambas carreras, que son muy importantes porque tanto en Iowa como en Milwaukee son doble fecha. Entonces hay claro. Cuatro carreras en ese dos. ¿Qué información podés contar de lo que ha sido trabajar con el sistema híbrido, Agus? Que bueno, arranca, estamos a pocos días de que arranque una nueva era para la categoría, vuelven a pasar los 800 caballos de fuerza, lo cual es una locura pensarlo.
pero para ustedes gestionarlo también es un desafío. ¿Qué es lo que ha podido acumular de experiencia en estas dos pruebas? Sí, estamos empezando. Obviamente tenés la regeneración que se hace mediante en la transmisión, está puesta en la transmisión y donde se regenera la batería está puesta arriba y después donde lo podés aplicar. La categoría te va a ir dando diferentes opciones en distintos fines de semana y uno tiene que adaptarse a eso, que es la parte más dinámica. Quiero decir que, por ejemplo, para este fin de semana de Mid-Ohio todavía no sabemos cómo va a ser, lo van a anunciar a poco tiempo antes y después obviamente para Iowa será diferente, entonces eso te cambia la forma de regenerarlo y de aplicarlo. A lo que voy es que es algo muy dinámico que los equipos van a tener que ir reaccionando desde el momento. Y estamos aprendiéndolo. Sinceramente, hasta ahora no hemos tenido grandes problemas, más allá de que en Iowa tuvimos problemas lógicos por la primera vez que usábamos el sistema. No ha sido grandes problemas. Y bueno, es un sistema que se ha desarrollado mucho, que le va a dar una variable extra a lo que venía haciendo. Seguramente estas cosas, como siempre pasan, hacen que las barajas, las cartas se mezclen. Sí es real que los equipos chicos como el nuestro tenemos muchísimo menos rodaje con el sistema. Pero también al mismo tiempo tenemos gente muy inteligente y muy capaz en el equipo que, quién sabe, por ahí termina siendo a favor. No lo sabemos, lo vamos a ver a partir de este fin de semana en Mid-Ohio. Como te digo, el equipo está en un gran, gran momento, viene creciendo muchísimo, muchísimo. Estamos muy, muy confiados para lo que viene porque realmente todo el equipo Junco-Hollinger está creciendo un montón, en mi caso personal también como piloto. Y bueno, nos entusiasmamos, aunque todo este nuevo sistema, los autos son 100 litros más pesados, que son unos 40 kilos. Entonces no es solamente la aplicación del sistema híbrido, sino también la distribución de peso, el peso total del auto. Es mezclar las cartas un poco y a ver qué resulta. Vamos a tratar de que todo esto termine siendo a nuestro favor, es el objetivo. El generador de energía está puesto en la transmisión. Entonces, eso significa que vos lo podés regenerar cuando vos quieras. Obviamente te conviene regenerarlo cuando no estás acelerando. Porque vos cuando acelerás y regenerás consumís potencia. Entonces, lo que más te conviene es regenerar cuando no estás usando potencia. Entonces, normalmente se regenera cuando levantás el acelerador. Pero podés regenerarlo en la recta. O sea, vos, por ejemplo, cuando salís de boxes y querés cargar la batería, vas a fondo y apretás, yo aprieto la palanca al embrague, que después de las 50 millas ya pasa a ser regenerador de energía. Parece un jueguito, es realmente impresionante el nivel de tecnología que tiene y cargas la batería y ya te quedas con la batería llena sin levantar el acelerador, porque es un sistema muy bueno. Y después tenés esa variabilidad enorme de regenerarlo como vos quieras. Es en el momento que vos quieras, se elige normalmente regenerar cuando levantás el acelerador, lógicamente, porque si vos regenerás yendo a fondo estás consumiendo potencia para cargar la batería. Son 120 HP combinando el push to pass y el híbrido. En ambos son, creo que serán, no sé los números exactos, pero para tirarte algo, deben ser 70 el push to pass y 50 el híbrido, una cosa así. Y eso es lo que se siente. Obviamente se siente cuando le aplicas la energía, la batería, pero lo interesante va a ser en la carrera, cuando tengas que aplicar la batería y el push to pass, ahí es donde se superan los 800 caballos, que lo experimentamos en Indy GP y te aseguro que te pega contra el asiento un montón, se siente toda esa potencia. Y bueno, es un montón de variables, son un montón de herramientas que tiene que usar el piloto, que también lo hace bastante complejo. Por lo tanto, sí, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, en el óvalo, experimentamos ayer en Milwaukee, yo hice un long run, probé a hacer un steam de unas 60 vueltas aproximadamente y obviamente de mitad de spin en adelante, sobre todo Milwaukee, que tiene un asfalto muy abrasivo, cada vez ponía la potencia más lejos, porque si la apretaba en el momento que venía saliendo del curbón tenía mucha chance de perder la cola e irme a la pared. Entonces todo eso también hay que jugar, que es un extra a algo que antes no había. Recién ahora vamos a encarar la segunda parte del año. La realidad es que quedan 9 carreras, de las cuales 6 son en óvalos. Es como que la segunda parte del año es mucho más óvalos que otra cosa. Y bueno, nos ilusionamos con poder tener la segunda parte del año inclusive mejor, poder entrar con comodidad a Leader Circle, que es nuestro gran objetivo para que el equipo tenga el premio para los dos autos y bueno, intentar lograr incluso mejores resultados de los que venimos logrando. Bueno, ahí está, interesante, ¿no? Uh-huh. La explicación técnica, sobre todo, de lo que es este nuevo sistema híbrido, una complejidad para el uso de los pilotos. Veremos cómo empieza a interactuar en el espectáculo en sí, ¿no? Como lo hablábamos con Agustín, a partir de este próximo fin de semana en Mid-Ohio. Bien. Viene
de una buena seguidilla de compromisos, Agustín. Bueno, ahora descansar 2 días y ya partir rumbo a Mid-Ohio. Mid-Ohio que va a tener mucha presencia también de argentinos porque va a haber USF Pro y la USF Junior, que tenemos, ya vamos a contarle de eso. Pero bueno, pasaron las 24 horas de Spa, quinta edición para Mad Panda Motorsport en llegar. Te lo voy a resumir de una manera espectacular el titular de Mad Panda Motorsport y piloto, Ezequiel Pérez Compán. Hola Jorge, hola Corazón de Fórmula 1. Bueno, la verdad que fue una semana, más que un fin de semana, súper intenso. Las 24 horas de Spa Francorchamps, logramos terminarlas. La verdad que eso es algo que nos estamos todos muy contentos en el equipo. 5 carreras con Mad Panda, 5 veces que cruzamos la línea de meta, así que súper, súper contentos por eso. Pero bueno, después de, por otro lado, es un poco el sabor amargo de terminar en el cuarto puesto, justo fuera del podio en la clase Silver, cuando teníamos unos pilotos, el equipo y el auto súper, súper rápido. La verdad que teníamos un paquete ganador y lamentablemente en la noche, bajo auto de seguridad, que nos pegue otro auto de atrás en unas condiciones raras, es algo muy, muy desafortunado, y algo que no podíamos hacer nada, estaba completamente fuera de nuestro control y que nos comprometió el resultado, básicamente, porque perdimos 3 vueltas de reparación. Pero después, a partir de ahí, bueno, y antes que eso, hicimos una carrera perfecta, tanto en las paradas, en las penalizaciones y todo. La verdad que estábamos muy, muy competitivos. Así que por un lado duele, y mientras te lo estoy diciendo, me duele. Por ahí se notan mis palabras, pero sí, es dolor. Pero por otro lado, nada, la satisfacción de saber que a nivel equipo, a nivel auto, a nivel piloto, estábamos súper, súper sólidos. Muy poquitas cosas por trabajar, que eso también habla muy bien para adelante. Siento que todo lo que hicimos fue muy, muy positivo. Así que muy contento de todo el trabajo y el esfuerzo de los chicos que venimos haciendo en los últimos meses. Bueno, en los últimos años también, ¿no? Porque la verdad que entrar a la quinta carrera y salir con tan pocas cosas por trabajar para adelante es algo muy positivo. Pero bueno, eso, el sabor amargo. Pero bueno, y de mi lado, a nivel personal, súper contento por mi rendimiento. La verdad que estuve muy sólido. Creo que hace un tiempo ya que no manejaba tan bien, así que contento. Eso también muestra, ¿no?, cómo todo el equipo, el apoyo, la experiencia y todo me permite a mí concentrarme mucho más en lo que es manejo puro y duro, y también poder dar performance, ¿no?, mostrar que también estoy ahí para tirar el equipo para adelante como piloto. Así que contento por ahí. Y bueno, ahora a prepararnos para Alemania. Se vienen 2 carreras seguidas, una de sprint y una de endurance a fin de mes. La verdad que con el objetivo, con las ganas de llevar la bandera argentina arriba del podio, sobre todo a lo más alto, ¿no?, poder escuchar el himno. Así que yo creo que ahora en Alemania vamos a tener un paquete nuevamente muy, muy competitivo. Así que con muchas ganas ya de que sea fin de mes. Así que los preparativos a tope para poder lograrlo. Así que nada, agradecerles un montón por todo el apoyo. Estuve viendo ahí que nos siguieron todo el fin de, a todos los argentinos también, que mandaron mensajes, que están ahí siempre apoyando también. Agradecerles un montón. La verdad que se siente y nada, ya vamos a poner la bandera en lo más alto. Así que nada, agradecerles de vuelta. Y bueno, les mando un fuerte, fuerte abrazo y nada, vamos a Argentina, carajo. Bueno, qué la grande palabra de Ezequiel y bueno, la bronca, ¿no?, de ese cuarto puesto, no poder llegar al podio, tenían un auto ganador. Bueno, ahí está el campeonato que lo tiene Mad Panda con 39 puntos, ¿sí?, en el octavo lugar. Se vienen, como dijo él, 2 fechas para en Alemania, Endurance y Sprint. Se le notaba en la cara que estaba cansado, ¿no? Sí. Son carreras muy agotadoras estas. Pero aparte, estresantes desde todo punto de vista, desde lo físico, pero también desde lo mental y sobre todo cuando se afronta con lluvia, ¿no? Pero aparte que empieza mucho antes, porque esto empezó el día miércoles ya con todo lo que tiene que ver con las acciones de marketing, el para en la ciudad,
hay un montón de cosas que hay previas a lo que es la carrera en sí. Sí, y también hay que pensar que, más allá de que él se debe desligar de ciertos compromisos, no deja de ser el propietario del equipo y también en la cabeza deben estar un montón de cuestiones que tienen que ver con lo organizativo, ¿no? También, también. Por eso, pero quinta edición y la quinta completa hablan de una muy buena organización para Ezequiel Pérez Compagni y Mac Panda. Bueno, lo seguimos a Lucho Martínez en la F4 de los Estados Unidos, lo que fue la temporada pasada. Está iniciando un nuevo camino en el TCR italiano. Nair le hizo una nota para charlar un poquito con él, que estuvo en Buenos Aires, ya está en los Estados Unidos y después ya el paso a Europa para seguir con su campeonato. Vamos a escuchar la nota del piloto de Canning, ¿sí? De Lucho Martínez. Nos encontramos acá mano a mano con Luciano Martínez, nuestro representante argentino esta temporada, haciendo su debut en el TCR italiano, ya con dos fechas disputadas. Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, el debut en lo que es el TCR, bueno, los autos en sí, pasaste de los Fórmula. El año pasado fue tu primera experiencia internacional, si no me equivoco, ¿no? Con la escudería Buell en la F4. Exactamente, el año pasado fue el primer año corriendo afuera del país, que estuvimos haciendo, como decías, cuatro Estados Unidos. Ahora empezamos un cambio de auto y un cambio de ahora en Europa con el TCR. ¿Y el año pasado cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue pasar? Porque vos corrías en la F3 Metro acá en Argentina. ¿Cómo fue esa experiencia pasar a lo que es la Fórmula Internacional y esa temporada con la escudería Buell? Durante la temporada fuimos avanzando mucho, fecha a fecha estuvimos cada vez más adelante del pelotón de competencia. Me dio un avance importante haber corrido acá en Argentina en lo que fue la Metro los últimos años que estuve yo, que éramos 30 autos, 35, 40 autos, porque llegué a la primera fecha de la F4 a Estados Unidos y era un plantel de 42 autos, me parece. Entonces ya de movida arranqué con un poco de ventaja, digámosle, estando acostumbrado a correr entre tantos autos, pero después durante toda la temporada fuimos avanzando hasta que una de las últimas fechas conseguimos hacer pole para largar primero una carrera, después terminamos creo que quinto o sexto, pero pudimos dar un buen performance durante todo el año. ¿Notaste mucha diferencia entre los autos de acá y los de allá? Es algo totalmente distinto. Es igual a lo que hubo acá en el 2020 o 21, si yo no recuerdo mal, que fue la Fórmula 4 Argentina, que competí media temporada, pero en relación a la Metro es una plataforma muy distinta a la del Fórmula 4 Estados Unidos. Es algo mucho más moderno, tiene más potencia, son un poco más pesados, pero se manejan muy diferente en varios aspectos. ¿Y cómo fue dar ese salto? ¿Cómo fue esa decisión de pasar de la F4 ya en Estados Unidos al TCR italiano, una categoría que se sabe que es muy competitiva y tiene muy alto nivel? La realidad es que cuando terminó la temporada pasada estábamos buscando cuál iba a ser el mejor próximo paso de cara a profesionalizarnos en el automovilismo. Yo tenía muchas ganas de hacer el salto para Europa y experimentar ese nivel de automovilismo. Y haciendo la investigación, una de las mejores categorías que encontramos por competitividad y por, digamos, relación precio-calidad fue el TCR italiano. Hay pilotos muy buenos, hay un plantel gigante también. En total, entre la DSG y la secuencial somos 42 autos. Esta temporada venimos promediando, me parece. Y terminamos decidiendo ir para allá por lo que nos ofrecía, las pistas que íbamos a poder conocer de Europa y por la competitividad que íbamos a tener durante el año. ¿Y qué balance haces hasta ahora? Bueno, en Misano tuviste una gran actuación, creo que fuiste el mejor rookie posicionado en la carrera. Bueno, después en Pergusa tuviste el problema con el auto, pero ¿qué balance haces y cómo es tu nivel en comparación a los otros pilotos? Es verdad que en Misano tuvimos un muy buen debut. En la primera final fuimos el mejor debutante, la segunda no pudimos terminar por un choque en pista. Nos llevaron puesto en una curva y después se terminó rompiendo una pieza del auto a raíz de ese choque. Y en Pergusa fue una fecha particular, porque es un circuito muy antiguo, con conceptos de manejo diferentes, y no pudimos entender bien cómo manejarlo, y eso nos terminó llevando a las rotas que tuvimos. Y verdaderamente no fue un fin de semana espectacular, pero seguimos aprendiendo sobre el auto y de la competencia. En relación a los demás pilotos, yo considero que estamos bastante bien, porque estamos pudiendo darle competencia a muchos que llevan corriendo varios años. Son las primeras carreras en auto de este tipo, son las primeras carreras en auto de la carretera, entonces es verdad que hay mucho que nos falta por aprender todavía, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo por hacerlo lo más rápido posible. ¿Y por qué te decidiste por los autos del concepto TCR y no por otras categorías? La realidad es que está muy bueno el concepto que tiene el TCR, de la unificación que hay entre todas las categorías mundiales que tiene, tanto el mundial como el europeo, como el italiano, y después todas las nacionales.
me sirve mucho el poder aprender sobre una plataforma en la que después me puedo desarrollar en cualquier otro país, o si viene o siguen viniendo propuestas, nos podamos mover hacia otras categorías sin tener que pasar de nuevo por un periodo de adaptación tan grande como fue este. Y a futuro, bueno, terminar esta temporada obviamente va a ser el objetivo. ¿A futuro tenés pensado seguir en el TCR o probar alguna que otra categoría? Es una de las posibilidades. El principal objetivo de este año era, tanto con el TCR como con otras pruebas que estamos organizando para el resto de la temporada, prepararnos lo más posible para el momento que empiecen a llegar, que ya están llegando, pero que sigan llegando las oportunidades para el 2025 en adelante, estar lo más listos y lo más rápidos en cualquier tipo de plataforma para poder dar un buen performance en lo que nos toque manejar. Todavía estamos viendo qué vamos a hacer el año que viene, pero el concepto de este año era prepararnos lo mejor posible y aprender todo lo posible sobre las pistas europeas y los autos que hay acá, ahí allá, para estar lo más listos al momento de que se sigan presentando las oportunidades. ¿Y alguna categoría en específico que puedas adelantar que te gustaría hacer o que estás averiguando? Todavía nada, estamos apuntándole a hacer otro año de TCR, ya con otra propuesta, pero no estamos cerrados a ningún otro tipo de categoría. Los GT son algo muy interesante y hay muchas, están llegando propuestas muy buenas para eso también, pero estamos en desarrollo todavía de esos proyectos. Bueno, igual ya te estás adaptando bastante bien y, como dijimos, el TCR, que a nivel europeo es de los TCR nacionales más competitivos, se vio en las carreras, también son bastante agresivas, se suelen tocar mucho en carrera y tampoco se penaliza mucho. No, para nada, son más ásperos de lo que yo anticipé, eso me di cuenta en la primera fecha de Misano. Bueno, es parte del concepto de la categoría, es verdad que son complicados para correr y hay pocas sanciones en cuanto a los roces de carrera, se permite bastante contacto. ¿Y te acostumbraste a eso o todavía te da bronca esos toques y que no se sancionen? No sé si tanto bronca, sí fue algo que tuve, digamos, a la fuerza que tomar, porque si no iba a quedar muy atrás con los demás en pista. Se apoyan mucho doblando y ya en la primera final tuve el primer roce, digamos, con otro piloto y ahí me di cuenta que iba a ser esa la manera de manejar. Así que estuve llevándome un poco más y yendo un poquito, no más al roce, pero con menos pudor, digámosle, al contacto en pista. Y ahora sé, bueno, la próxima fecha que lo hablábamos antes de estar acá en vivo, que va a ser en Mugello, ya un circuito totalmente diferente a Pergusa, ya pensando en otra cosa. Una semana, creo que la semana anterior o la otra, tienen test. ¿Cómo te ves en eso? ¿Cómo te preparás y qué expectativas tenés para ese fin de semana? Estuvimos haciendo mucho simulador. Tenemos la última prueba antes de la carrera ahora el miércoles siguiente, el 3, si no recuerdo mal, y ya directamente al fin de semana. Esperamos un rendimiento similar al de la primera fecha. Lo ideal sería que estemos mejor, que podamos meternos ya entre los 10 primeros pilotos de la categoría y de ahí lo más cerca posible a la punta. Y vamos, como siempre, a pelear por la Copa Rookie y la Copa Debutante, que es nuestro principal objetivo ahora, pero esperamos estar dentro de los 10 primeros pilotos y ir mejorando de a poco el rendimiento que tuvimos en Misano. Bueno, Lucho, vamos a estar ahí pendientes de cómo te vaya, obviamente, tanto en los test como también en esa fecha. Te agradecemos por esta entrevista y, bueno, ojalá que pronto podamos tener novedades y positivas. Muchas gracias a usted por el espacio. Bueno, la palabra de Lucho Martínez, sí, que va a continuar con el TCR italiano haciendo sus primeras armas en Europa. Me gustaría verlo en el TCR South America, en alguna carrera, Lucho. ¿Tuvo algún acercamiento para hacer alguna fecha del TCR Sudamérica? No se descarta. Por eso, me gustaría. Hablando de TCR South America, hoy la noticia fue que se firmó un convenio con un promotor chileno, por lo que Chile ingresaría dentro del calendario del TCR regional, el TCR Sudamericano, que también ha tenido conversaciones con Lima, Perú, para alguna posibilidad a futuro de también que se sume al calendario. Así que puede que Brasil, Uruguay y Argentina se le pueda llegar a sumar Chile el año que viene. Veremos qué circuito, Interlomas o Codegua. Bien. Quizás. No sé, qué me tenté. Bueno, no, pensé. Está perfecto. Bueno, vamos a Carpinchos. El reptil. Vamos. Carpinchos y bueno, ya volvemos con la nota de María Catarineu.
Carpinchos de Otamendi, un lugar rodeado de naturaleza y espacios verdes que te invitan a relajarte y disfrutar de tu estadía. Mail reservas@carpinchosdeotamendi.com.ar, en Instagram @carpinchosdeotamendi, Facebook Carpinchos de Otamendi. Ruta 9, kilómetro 66.5, colectora Sur Campana, Buenos Aires, Argentina. Che, y ahora que se vienen las vacaciones de invierno, pueden llevar a su mascota, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es pet friendly el lugar. Muy bien, perfecto. ¿Cuándo lo voy a decir? Te gusta, ¿eh? Mirá cuando te saque el bastón. Bueno, dale. ¿Te parece si revivimos la nota, parte, ¿no? Lo más importante de la nota con María Catarineu, en lo que fue la noticia que sacó Williams, 11 de la mañana de Argentina, 11.03 minutos, estaba María Catarineu charlando con Carburando Radio y Corazón de F1, con la noticia de la semana, del año, de lo que venga. Franco Colapinto y la FP1 en Silverstone con Williams Fórmula 1. Vamos a ello. La noticia fue una sorpresa impresionante porque no nos esperábamos este momento. Yo hace pocos días en otra entrevista dije que nunca coincidiría con fin de semana de Fórmula 2, pero la vida te llegan estas sorpresas. Y muy feliz de cómo se está dando todo, estamos muy contentos, Fran se merece esto más que nadie y agradecidos, o sea, no quiero olvidarme de nadie, a vosotros, la prensa, a los sponsors, a los fans, a todo el mundo, porque esto es, cuando llevas tantos años luchando, es un momento histórico para todos nosotros. Franco se enteró, bueno, el mismo día que nos enteramos nosotros enseguida, como tuvo que haber muchos cambios de logística de su viaje en Austria, teníamos que avisarle porque no era como él se esperaba que iba a ser la logística. Entonces se enteró por una llamada de teléfono que le hicimos Jaime y yo. Lo primero que dijo él, si ya le conoces un poco, es: ¡ay, mi cuello! Entonces supongo que está estrenando el cuello 8 horas al día, espero que no tantas. Y preparación técnica, hoy está haciendo su cuadra en Williams, que será la novedad en su agenda. Tiene que volar, está volando ahora a Ámsterdam para hacer simulador en MP, en el F2. Y vuelta a Williams para seguir con el simulador de F1. Silverstone es un circuito muy exigente, lo que te complica un poquito las cosas, pero imaginaros, si lo hace bien, lo que va a significar. Entonces las oportunidades se dan cuando se dan, no cuando tú las eliges, y por supuesto a la llamada de Williams cogimos la oportunidad con las dos manos y dijimos vamos a por ello. Es un circuito complicado, es el circuito de casa para Williams además, pero no tengo ninguna duda de que todo va a salir increíble y Franco lo va a hacer genial. Yo creo que cambiar no va a cambiar nada, simplemente es un reconocimiento. Si leéis la nota de prensa que sacó Williams hace 3 minutos escasos, es un reconocimiento a lo que está haciendo Franco los últimos fines de semana. Eso quiere decir que Franco tiene que tener la confianza bien alta y saber que está por el buen camino y que tenemos que seguir así. Y en realidad nada más cambia, nosotros vamos a seguir trabajando al día. Y concentrado, por supuesto, es importantísimo estar muy concentrados en la Fórmula 2 este fin de semana y los siguientes, y no, nada va a cambiar, simplemente que a él le dé un poquito de impulso de que cada día está más cerca de ese sueño que nos pidió a todos, que le ayudó a su mundo hace 10 años. Esto todavía es paso a paso, es trabajar cada fin de semana, nosotros miramos solo al presente para tener los resultados y se dará lo que se tenga que dar, y el año que viene tenemos que hacer otro año de F2, lo haremos encantados y que sea lo que tenga que pasar. Esto no nadie te anticipa ni nadie te va diciendo pistas de lo que va a pasar contigo. Es trabajar y veremos hasta dónde podemos llegar. Y yo no tengo ninguna duda de que en algún momento, y no sé cuándo es ese momento, Franco va a llegar a la Fórmula 1. Yo creo que su personalidad, y sin hacerlo a propósito, es una ilusión para la gente. Él se ha convertido en un símbolo de que con el esfuerzo, y ya os digo yo que Franco hace muchos esfuerzos, por cumplir un sueño, con esfuerzo se llega a todo. Yo esta mañana estaba pensando en hacer algún anticipo, un teaser de lo que iba a pasar, diciendo los sueños siempre se hacen realidad, pero es que es verdad. Entonces las empresas yo creo que han visto en él también, junto con los fans, un ejemplo a seguir y una ilusión que motiva a un montón de gente. No sabes qué vídeos más bonitos recibe, las cartas que recibimos, los mensajes. Y eso es parte, es la parte más bonita de la carrera de Franco. Yo le he dicho, disfruta de todo esto cada segundo y los resultados vendrán. Pero es de verdad, es realmente bonito lo que está pasando. La opinión sobre Franco ahora mismo es buena. Ayer, no sé si visteis su Instagram, pero se pasó todo el día viendo la carrera de Fórmula 1 y allí en el box de Williams. Y el mensaje es, sí, así que vas bien.
Esto es un poco el mensaje general que le están dando a Turullán. Franco tiene que estar lo más preparado posible. Estar en la C1 es maravilloso y muy importante, pero lo importante es quedarse. Entonces, cuanto más listo esté en todos los aspectos Franco, mucho mejor para nosotros. Y a medida que se vayan dando noticias, peticiones sobre Williams o lo que sea, nosotros iremos evaluando qué es lo mejor para él en cada momento y cuando consideramos que Franco está listo. Y es un poco, por eso es tan importante para nosotros vivir el presente. Nosotros ahora estamos pensando en Silverstone, obviamente es importante la free practice de Fórmula 1, importantísima, pero también estamos dándole mucho importante a la quali, al fin de semana de Fórmula 2. Y con todo eso iremos viendo cómo se va reaccionando a todas las cosas que pasen y cómo reaccionamos nosotros también a todo eso. Franco podría estar en el asiento de Sari en lo que viene, sí, pero es bastante improbable. Pero ya te digo que no lo sé, porque yo hace una semana pensaba que la free practice iba a llegar mucho más adelante en la temporada. No os puedo responder porque realmente no lo sé, pero lo que sí os decimos de nuestra parte es que estaremos muy seguros de que Franco esté listo para llegar a la Fórmula 1 y quedarse en Fórmula 1 por un largo tiempo. El F2 es un coche muy exigente, es difícil cogerle el truco porque no, al F2 no lo aguanta todo. No, tienes que ser muy, muy, muy cuidadoso con las ruedas. Entonces, por eso a lo mejor quizá los tres primeros fines de semana del campeonato, pues a lo mejor no estuvimos a la altura de lo que Colapinto debería haber todos que había tenido, pero yo creo que ya está clarísimo que Colapinto le ha cogido el truco al F2 y ya no creo que le vaya a parar nadie teniendo buenos resultados. Ha ocurrido dos fines de semana seguidos, que el sábado no ha sido muy, muy bueno y el domingo ha hecho un trabajo perfecto. Es un poco también los tiempos que él se pone para, pues eso, la gestión del neumático, de cuánto le aguantan los neumáticos y siempre el sábado y domingo él sabe muy bien lo que pedirle al coche o lo que pedirle al ingeniero que quiere en el coche para el domingo y por eso siempre el resultado es mucho mejor, pero bueno, lo que está claro es que una de nuestras tareas es empezar el fin de semana bien, terminarlo bien, incluyendo el sábado, el domingo y la quali y todo. Pero sí, es difícil de entender desde fuera. Él ya es muy consciente, porque ya con la edad que tiene, que el motorsport no solo va de ir rápido en el coche del talento que él tiene, son muchas otras cosas, con lo cual Franco se ha esforzado mucho, 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 mucho este último año en trabajar todos los aspectos importantes para su carrera, cosas como el trabajo físico, que es una máquina, o sea, no, físicamente no puede estar más preparado de lo que está, el trabajo mental, tiene una persona que le ayuda, que lleva muchos años con él, que hace un trabajo magnífico con Franco, y bueno, por supuesto intentamos nosotros, Jamie y yo, en el fin de semana apoyar un poco todo eso, y sí, efectivamente, el sábado tiene su momento de bajón, como tendría todo el mundo, pero enseguida se acabó y a pensar en mañana. Y esto, este sábado lo hizo increíble, ya en la cena nos estábamos riendo y hablando de para el día siguiente. Por el Franco de hace 3 años, pues lo un poquito más complicado. Él tiene que intentar dividir su cabeza en compartimentos, está preparando, como os he contado estos días, las dos cosas, y toda esa información tiene que quedar registrada para sacarla en el momento adecuado. ¿Qué le dirías vos a los fans y a las redes sociales de Argentina? Porque sé que hubo en un momento un tema con MP, y bueno, y van y vienen. Yo creo que hay que hacer algo más. ¿Qué consejo les darías a la gente? Bueno, antes de ponerse a escribir, ¿no? Antes de ponerse a escribir, ¿qué tienen que pensar? Que respiren como Franco, respira, inspira. Y luego el consejo es, chicos, disfrutarlo, disfrutar de todos los éxitos que son de todos. Yo creo que Franco es el conjunto de sus fans, o sea, él está formado por sus fans. Entonces que lo disfruten, que sean felices y que antes de, pues de a lo mejor de ser impulsivos y de causar, de ponerse a broncas con la persona que no toca, que lo piensen dos veces, que apoyen en lo bueno y en lo malo. Si hay una cosa, Jorgito, que he aprendido de ti, nos llevas apoyando lo bueno, mano, carburando todos desde el principio, y eso es lo que a Franco le da más fuerza, el apoyo incondicional en los momentos buenos y en los malos, que se queden con lo bueno, lo disfruten, que para eso estamos trabajando tan duro todos. Yo creo que hay un momento para todo, y el momento que se dé va a ser el momento exacto en el que Franco tenga que subir a la Fórmula 1, no porque a lo mejor haya un hueco,
Precisamente como Fórmula 1 nunca sabes, igual parece que luego en dos años no va a haber un hueco, pero lo hay al año siguiente. Es cuando esté bien preparado y listo, y es una obsesión que tiene Williams en prepararte lo mejor posible, se dará. Y tenemos que ser todos fans, sponsors, managers, familia, pacientes, porque cuanto más esté preparado Franco, mucho mejor para todo el mundo. Bueno, la palabra de María Catarineu, contando un poquito el resumen hicimos de lo que fue la entrevista y pegamos el campeonato. ¿Qué te parece? Dale, a ver cómo estamos de la Fórmula 2. A ver, Polaron 117. 106 para Isaac Hatchar. Hatskar. Qué difícil, qué para escribir. Siempre me como la H, alguna cosa rara me pasa. Gabriel Bortoleto, 85. Me encanta el brazuca, me encanta Bortoleto. Sei Maloni, que se viene cayendo en las últimas fechas, 75. Quien fue hace hasta un par de fechas atrás el líder del campeonato. Mirá, Franco Colapinto con 75. Igualado, Crawford, 66. Y Denis... Y está con 62. Piensen que a esta fecha llegaron tanto Colapinto como Hauger, su compañero de equipo, con 56 puntos empatados los dos. No, y el sábado lo había pasado. Exacto, y el sábado lo había pasado porque, bueno, el sábado estuvo el trompo ese de Colapinto cuando peleaban los dos por la quinta posición. Y bueno, se la porfió un poquito de más. Franco dijo que por ahí aplicó potencia ya con la goma ya desgastada y faltando nada, media vuelta. Bueno, se le escapan puntos valiosos para el campeonato a Franco Colapinto, que, bueno, sube en las posiciones del campeonato, está ahí más cerca de Aaron, pero Aaron es un motorcito. Sumando puntos, la verdad que es una máquina de sumar en las dos carreras del fin de semana. Muy bien, vamos a lo que viene y ya vamos con la última parte del programa. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, la Fórmula 2 y la Fórmula 1, porque tenemos la práctica, ¿no? Sí. De Frank. El viernes, 6 de la mañana... 6 y 5 de la mañana creo que es la práctica 1 de la Fórmula 2. A las 8 y media es la práctica 1 de la Fórmula 1 y a las 11 y media es la quali de una cosa increíble lo que va a vivir Franco el viernes por la mañana. Bueno, Alessandro de Tullio que vuelve a los monoplazas. Sí, va a estar en la Indy Pro 2000 compartiendo fin de semana con Agustín Canapino y la Indy. Augusto Soto Chiripa. Por supuesto, el argentino y Leandro Juncos. Claro. También, todos en el fin de semana de Mid Ohio en la USF Junior. Lo tenemos a Maxi Tari León en Norris Ring. El Kent argentino, como dice Leo. Y bueno, y después tenemos la. Lo extrañaba, Maxi. Después vamos a tener a Marco Sieber con el equipo IDEC en LMP2 en Le Mans Serie. Y Nico Barrone con la Ferrari 296. También los dos disputando la tercera fecha de la Europa Le Mans Series. Contame de Sieber, este retorno al prototipo. Bueno, te cuento cómo fue, cómo se dio esto. Paul Lafargue, que es el piloto, uno de los tres pilotos del IDEC Motorsport, que participó en las 24 horas alemanas, terminó en el tercer lugar. Su mujer iba a tener familia, va a ser papá él en esta semana. Bueno, convocaron a Marcos, o sea, por eso decimos siempre que él es campeón de europeo, el MP3, se quedó sin la butaca en Cool Racing, pero está en la órbita de los prototipos y fue el primero que llamaron. Piloto codiciado. Muy, muy importante porque tiene los pilotos como para estar ahí adelante. Y atención, porque esta alineación tiene a Jos Van Witter, que es piloto holandés, que estuvo con él en la Fórmula 4 italiana. Fue compañero de equipo de él en Jenser. Y el otro piloto es Rayad de Gerú, que fue compañero de pecho en Cool Racing en el año pasado. Así en el que tienen una alineación bastante, bastante potente como para ir a pelear la clase pro. ¿Qué se sabe de Nico Barrone? Bueno, Nico está viajando hoy, ¿sí? Para Le Mans, para la carrera de Le Mans Series. Uh-huh. Y va a estar presente con Samadis, es la Samadis y Perrodo, la otra Ferrari que tiene, Emanuel Colliard y Samani. Sí, es la Ferrari GT3 296 que va a participar también en la clase GT3. Compartirán escenario los argentinos, así que los tenemos también a ellos. Y bueno, y Agustín Canapino,
completa la gente de Mid-Ohio, que es una banda la que va para allá. Sí, el circuito refaltado también, ¿no? En Mid-Ohio. Así que lo contaba Esteban Guerrieri el otro día, que corrieron hace poquitos días atrás con el TCR World Tour, ¿no? Sí, exacto. Recordemos, en Imola es la carrera de Le Mans Series, ¿eh? Bien. Cuatro horas el domingo, pero ya los test empiezan el día jueves. Qué fin de semana para Juncos, ¿eh? Pues Leandro, doble función, piloto, sí. Y... Ya ha pasado, ¿eh? Sí, ya ha pasado. Ya compartieron... ¿En Barber fue? Si no me equivoco. Puede ser. Me parece que en Barber. Bueno, le hemos dado todo lo que teníamos. No una hora y media de programa. Argentinos. Yo tengo cositas que hacer. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Sí, ¿eh? Gracias por el mate. Sí, Mates del Mar. Por supuesto, acá está, arroba Mates del Mar. Se suma a la familia de Corazón de Fórmula 1 a partir del día de hoy, Mates del Mar, ¿eh? Sí, sí, un gran mate. Bueno, me lo voy a disfrutar. Después vamos a hacer algún sorteo. Sí. Sí, más adelante vamos a hacer algún sorteo. Sí. Pero bueno, nos vamos hasta el martes que viene. Disfruten de lo de Colapinto. ¿Qué diseño pedí? De River. Y sí, ¿qué vas a pedir? Y sí. No quedaba otra. Pero bueno. Sí, disfruten de Colapinto y las redes, manéjenlas tranquilo, muchachos. Dice, disfruten. Lo dijo María, no se cuelguen con nada. Disfruten a Franco Colapinto, 23 años que no tenemos un piloto en la Fórmula 1. Qué lindo viernes vamos a tener, ¿eh? Y qué lindo martes que viene vamos a tener, Uy, tenemos de todo. Ojalá que lo tengamos a Franquito para charlar, ¿no? Ojalá, vamos a ver si lo podemos tener. Bueno. Nos vamos, hasta el martes que viene. Gracias a todos, a Gaspar, también lo tenemos a Agustín, a Nair, bueno, toda la gente que ha trabajado para que este programa salga de 10. Regueira, vayas a hacer. Un placer, abrazo para todos los que escribieron. Juan Pérez, qué grande Marcos, Martín, para el 2025 con la Pinto, si Dios quiere, sube a la Fórmula 1, Cheno Quintero, son la corazón de Fórmula 1, saludo desde La Rioja, Mago, el mate se sortea, luego vendrán para ustedes. Con Leo, bueno, ponete la 10, jaja, abrazos, saludos, a disfrutar el fin de Solange Páez. Gracias a todos por estar siempre ahí haciéndonos el aguante. Nos vamos hasta el martes que viene. Chau, chau. Chau.